Bueno, yo quiero pensar que eso con relación al Banco Central Europeo no va a ocurrir porque eso significaría el hundimiento de, de la Unión Europea y de las economías de, de Europa y es una auténtica tragedia. Pero es cierto y es verdad que los pasos que ha dado la Unión Europea en los últimos tiempos van todos encaminados a un desastre eh, consecutivo en diferentes ámbitos, desde luego en el energético, pero después también en el ámbito de la financiación y en el ámbito de la cohesión pese a que pueda parecer que ahora mismo hay mucha cohesión, cohesión en contra de Rusia, etcétera, etcétera, lo cierto y verdad es que internamente, aunque eso no salga a, a, a flote en todas las ocasiones, internamente pues hay eh, bastantes diferencias sobre las políticas que se están haciendo. Y empieza a haber sobre todo una, algo que es muy relevante, que es la contestación social. La contestación que se ha visto en Suecia, la contestación que se ha visto en Francia, la contestación que se ha visto en Italia mucho más, porque han ganado las elecciones, la contestación que está habiendo también incluso en Alemania, y es eh, por el hecho de que la gente no entiende bien. bien qué es lo que está haciendo Europa, cuáles son sus políticas, a dónde quieren ir y eh, si sí, la burocracia, la tecnocracia europea, efectivamente, lo que está haciendo va en el sentido de beneficiar a Europa o más bien en el sentido, de el auto, en el sentido del suicidio. O sea, que usted está diciendo a la Clara que eh, esta, este doping, por ejemplo, que está suf eh, sufriendo la economía española, por el Banco Central Europeo esa emisión constante de deuda, sabiendo que España no va a poder asumir esa deuda, porque es evidente, esa emisión constante de deuda, por ejemplo a, a, a Italia, pues eh, va en contra totalmente, por ejemplo lo que se hizo en los en los años 2011 y 2012, que era un control eh, digamos del gasto total y ahora. Es todo lo contrario. Tú puedes hacer eso durante un tiempo que tiene que ser necesariamente limitado. Se entendía que había una pandemia y que había que dar un poco más dinero porque las economías se habían estado paradas, pero lo que no puede ser es que esto sea eterno, porque al final no solamente le está pasando Europa, le está pasando Estados Unidos. Se están poniendo dinero y dinero, eh, pa papel en el mercado sin un respaldo suficiente, con lo cual al final es un papel que no vale nada. No, bueno. eh, eso, eso usted lo sabe perfectamente porque en Venezuela es lo que ha pasado. En Venezuela se han dedicado a a poner en, en circulación papel y papel y dinero y, y dinero luego sin quitarle cero. Esto es, sin ningún respaldo de ningún tipo, al final le tienes que quitar ceros y al final resulta que llegas al colapso porque la inflación cada vez es mayor. Entonces, a mí me parece muy peligroso, muy peligroso. No puede la Unión Europea estar eh, dando dinero sin parar. Tú puedes dar dinero, pero tienes que empezar a decir a los Estados que tienen que cumplir con las normas, con las reglas, con la austeridad, que además eso está en la normativa. Digamos de, 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 de Lo que ha sido La forma de funcionar eh, in, Implícita de la Unión Europea Durante todos estos años Que afortunadamente con Merkel Se cumplió muy a rajatabla Ahora parece que tenemos a la señora von der Leyen Que, 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 bueno, era de su misma escuela, pero que no opina igual, que más bien parece que está entregada pues a personajes como Pedro Sánchez, porque son íntimos amigos, y, lo, y luego tenemos al, al, a la socialdemocracia alemana, que aunque es, desde luego, más estricta desde el punto de vista del, del, del control del gasto que, por ejemplo, Pedro Sánchez, pero también son más abiertos, no tiene el rigor que tenía Merkel, y a mí me parece que un poco de rigor a la Unión Europea le viene eh, fenomenal. No es que le venga fenomenal, es que es fundamental porque si seguimos así vaya usted a saber a dónde vamos a llegar. Bueno.